Cuando era pequeño teníamos un jardín con tomateras. Lo que pasó es que mi perro se comía las tomateras todo el rato, de modo que nunca pudimos sacar ninguna conclusión acerca del crecimiento de los tomates y tampoco comernos ninguno. Se los comía a todos mi perro. Total, de no haber sido por esto, igual podría haber observado, como hizo Pareto, que el 80% de los tomates vienen del 20% de las tomateras. Que esto fue lo que descubrió este hombre, pero con guisantes, y lo que le llevó a enunciar el principio de Pareto, que viene a decir que el 80% de los resultados vienen del 20% de las causas. Así, más o menos. Esto, que es bastante básico, pues encuentro que es básico porque mi círculo de personas con las que más me relaciono, pues leen los mismos libros que yo, se interesan por las mismas cosas que yo y en general pues hacen las mismas cosas que yo. De modo que para ellos esto del principio de Pareto es una cosa muy común que se saben de memoria. Pero igual no todo el mundo se lo sabe de memoria. Y es una cosa que sirve para un montón de aspectos en tu vida. Y de hecho ayer descubrí otra nueva aplicación. Así que pues voy a comentarlo y si te sirve guay y si no, pues oye, lo intentaré hacer gracioso y así por lo menos te echas unas risas. Hace 2-3 años tuve un accidente con la moto, ¿vale? Es que yo con eso de que mido casi 1,90 m, pues debe ser que tengo el centro de gravedad a la altura del esternón, por aquí más o menos. Y entonces pues digamos que soy un poquito torpe. Y no era el tío más ágil encima de la moto. Total, que tuve pues algún que otro accidente. Justo este del que voy a hablar, pues no fue del todo culpa mía. Pero bueno, que ese no es el tema. El tema es que tuve un accidente. Y me golpeé, pero apenas me hice nada. Al menos yo no noté que me hice nada. El tema es que yo me bajé de la moto y estaba ahí, pues valorando los daños y demás, que tampoco eran nada, porque había frenado contra una señal. Y nada, eso era todo. Pero de repente empecé a sentir una sensación extraña en una parte de mi anatomía. Y esa parte de mi anatomía se empezó a hinchar. Y total, que acabé yendo al hospital y y tenía un testículo pues del tamaño de un balón de fútbol. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la bolsa escrotal esta pues no tiene fin. Si se golpea, pues se inflama y eso se inflama y se inflama y se inflama y no tiene fin. Y la vida es como una bolsa escrotal. Creo que es probablemente el símil más asqueroso que se haya hecho nunca sobre la vida. Pero en realidad tienen bastante en común. Porque en la vida empiezas a meter un montón de cosas y eso no tiene fin. Tú lo puedes llenar ahí de chorradas y de cosas que te hacen perder el tiempo y te hacen perder el foco en lo que tienes que hacer. Y de algún modo pues llega un punto en el que estás saturado ahí de cosas y sin conseguir nada. Por esto es por lo que viene muy bien la idea esta del principio de Pareto, lo del 80-20, que por si no lo has escuchado nunca, pues viene a decir esto mismo, que el 20% de las cosas dan lugar al 80% de los resultados, ¿vale? Por ejemplo, pues el ejemplo de los guisantes, que el 20% de las vainas de guisantes dan lugar al 80% de los guisantes. La tomatera, aunque no tuve la ocasión de comprobarlo. Pero también se aplica a otros aspectos. Pues, por ejemplo, los clientes. El 20% de los clientes suele dar el 80% del dinero. No es exacto, pero lo que sí que quiere, lo que viene a decir es que ya sea el 20%, el 15%, el 10%, el 5% o el 1%, ese pequeño porcentaje será el responsable de la mayor parte del resultado. Y esto la verdad es que se ve en todas partes. O sea, sobre todo es muy visible en los negocios, pero también en la vida de cada uno. Y el otro día le preguntaban a Ferris, a Tim Ferris, que es uno de estos gurús, uno de mis favoritos, aunque ahora le he cambiado por Derek Sivers, pero bueno. Total, que le preguntaban cuáles eran sus pain points, en plan, sus puntos de dolor, en inglés, que viene a ser pues aquellos aspectos de tu vida que más te dan por saco. Y bueno, él dijo algunos, pero lo que me importa es cómo consigue llegar a ellos. Y lo bueno de usar el principio de Pareto a tu vida es que te permite averiguar cuáles son los puntos de tu vida que más te molestan sin tener que dedicarle demasiado tiempo a ello, ni tampoco ser un experto en introspección, ni ponerte a meditar todas las mañanas, ni nada de eso, sino que simplemente, pues mientras vas de camino al curro, o mientras que vas del camino al baño, o mientras estás en el baño, total, te pones ahí a pensar, en plan, en todas las cosas que te molestan. En plan, ¿de dónde viene la mayor parte de tu estrés? O de tus nervios, o qué relaciones
te hacen estar más contento y cuáles te hacen estar más triste. ¿Qué relaciones te hacen perder más tiempo y qué relaciones te hacen sentirte mejor? Y verás que casi todo se rige por el principio de Pareto. Y es que, pues eso, pues que unos pocos idiotas te están dando por saco la mayor parte del tiempo. Y otro pequeño porcentaje de gente consigue que tu vida sea más agradable. Así que esto, lo bueno, es que se puede aplicar a todo lo que quieras. Y despacio, poquito a poco, sin ser egoísta ni nada de eso, porque tampoco se trata de ser, pues, o sea, de ser mala gente ni nada, sino simplemente simplemente se trata de darse cuenta de que, pues, la vida, de que cada uno piensa en sí mismo mucho más que piensa cualquier otra persona en ti mismo, así que tienes que darte cuenta de que tú tienes que ser responsable de lo que te pasa. Y siendo responsable de lo que te pasa y de tu vida, pues no pasa nada por centrarte en esos aspectos que van mal e intentar mejorarlos, e intentar y al mismo tiempo fijarte en esos aspectos que van bien e intentar tener más de esos. Y verás que poquito a poco, pues la cosa va mejorando. Y sobre todo te puedes quitar a esa gente que no mola, o esas experiencias que no te gustan, o esas actividades que te ocupan la mayor parte del tiempo y son sobre todo, y son en su mayor parte improductivas. Y eso es un poquito de lo que va esto. Así que nada, pues ya sabes, dale al principio de Pareto. Ponte una tomatera para ver si funciona y si pones la tomatera, avísame porque me quedé siempre con la duda.